¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a su espacio de salud saludable. Vamos a desarrollar un tema importante que puede ser afectado por distintas causas, en donde el sol juega un rol muy importante en cuanto a la posibilidad de daño y que muchas veces es la expresión de distintas enfermedades, ya sea metabólicas o por el estrés, y que en este caso, como la piel, es el órgano de choque y a partir del cual uno puede ir buscando el origen de una patología puntual. Para ello, estamos con una dermatóloga amiga, la doctora Sandra Ponce, y vamos a desarrollar distintos temas desde el punto de vista dermatológico. Hola Sandra, ¿cómo estás? Gracias por venir. Primero me gustaría que presentáramos a la especialidad, la dermatología, para que la gente sepa concretamente qué es la dermatología, que abarca la dermatología. Bueno, la dermatología es una especialidad médica que abarca todas las enfermedades de la piel. También, antiguamente, se llamaba la dermatología y las enfermedades venéreas, que también forma parte de esta especialidad tan vasta, ¿no es cierto? Porque es una especialidad muy muy grande, porque en la piel se ponen de manifiesto muchas enfermedades, no solamente enfermedades que sean propiamente de la piel, sino enfermedades de otro sistema que tiene su repercusión en la piel, ¿no? Perfecto. A punto de partir de lo que decís, y un poco siguiendo el hilo de la introducción, puede ser la primera etapa, la visualización de algo que está pasando en algún otro lugar, una cuestión metabólica, una cuestión, ¿no es cierto?, gastroenterológica, una cuestión alérgica, etcétera, etcétera, una cuestión infectológica, como vos planteabas. O sea que estar atento o el examen adecuado hace que uno pueda orientar a punto de partida de lo que uno ve la potencial causa de eso que está afectando la piel. En ese aspecto, eso es lo que vos querés decir. Claro, claro, totalmente. Bien, vamos puntualmente con respecto, vamos a tocar distintos temas. Y desde el punto de vista, para recordar y siguiendo lo de la mañana, el tema del sol. Y específicamente tocar el tema que es la complicación final, más temida, y que eso se puede prevenir siempre y cuando uno tome las precauciones adecuadas, y especialmente con qué clase de piel especialmente. Y con lo que hay que tener más cuidado son con las pieles fototipo 1, 2 o 3, que son las pieles que se broncean. Por ejemplo, la fototipo 1 nunca se broncea, es una piel que se expone al sol, nunca se broncea. La tipo 2 se pone roja y se broncea muy poco. La tipo 3 se pone menos roja y se broncea más. La tipo 4 realmente no se pone roja, se broncea directamente, y ya la tipo 5 es el paciente negro que nunca se pone rojo y que se broncea inmediatamente. Esas pieles más sensibles, ¿cuáles son los cuidados que sí o sí deben tener en cuenta y que deben realizarlos para evitar llegar a la complicación que hablaremos en un ratito, que es el cáncer de piel? Y lo que tienen que hacer es exponerse, cuando se expongan al sol, lo tienen que hacer con protección física o química. Física, con un sombrero, con una ropa adecuada, con anteojos de sol. Y si lo hacen químicamente, con fotoprotectores, con protectores solares. Cuando vos decís protectores, son pantallas. Son solares. Pantallas. Y dentro de las pantallas, porque uno ve un sinnúmero de ejemplos, propagandas y números, ¿cuáles son las recomendables? Y las recomendables son las pantallas, bueno, depende del fototipo, ¿no? Pero bueno, para el fototipo este es recomendable el fotoprotector, el protector solar 50 más. 50 más. Ajá. Bien. Ese sería el factor de protección solar 50. Bien. ¿Y en cada cuánto tiempo, supongo que empieza la época de piletas, la idea de caminar al sol, estar al lado del río, en la playa, todas estas cuestiones, uno se pone a la mañana, va, está, y no se pone más? ¿Hay que ponérselo como máximo cada cuánto tiempo? Sí, una promediamente hay que ponerlo cada 2 horas. Cada dos horas hay que ponerse. Bien. Hay que ponerse al sol. Repetirlo. Bien, perfecto. Eso es un dato importante. Exacto. Y yendo
a la complicación más temida, que es el cáncer. Porque uno dice, bueno, pero no me pasa nada ahora. Esto es a futuro lo que va a pasar. Entonces, dependiendo de lo que haga ahora, es a futuro qué es lo que va a pasar. Sí, sí, sí. Yo siempre le digo a las chicas jóvenes que dicen, no, si yo me bronceo y después la piel está igual. Claro. La piel no está igual. La piel va cambiando, se va envejeciendo con el sol. Lo que pasa es que no se ve inmediatamente. Uno puede tener hoy una quemadura solar, se pone rojo, quizás tenga ampollas, esas ampollas se curan y uno, la piel vuelve, realmente vuelve a lo que era, ¿no es cierto? Pero claro, esa piel en el futuro nos va a dar consecuencias. Esa piel va a tener manchas, que la gente le llama manchas de la vejez, que en realidad son manchas provocadas por el sol. Van a tener queratosis actínicas, que son lesiones que antes se llamaban premalignas y ahora son carcinomas in situ, o sea, son cánceres de piel en los primeros estadios, o van a tener el cáncer de piel, ¿no es cierto?, de los distintos tipos. Teniendo un antecedente familiar, una mujer joven con la misma característica de piel, hereditaria, ¿estos cuidados se deben intensificar porque hay alguna relación con la herencia o no tiene nada que ver? Sí, sí, la herencia es muy importante. Si uno ve un paciente con cáncer de piel, uno tiene que preguntarle si tuvo algún antecedente de cáncer de piel. Y en el caso del melanoma, por ejemplo, si uno tiene un paciente con melanoma, tiene que revisar a los hijos de ese paciente, a los familiares directos, porque sus familiares pueden o tienen más posibilidades de tener melanoma que una persona normal. O sea que esa persona, esa mamá o ese papá, o mamá o papá con pieles ultrasensibles, claro, con antecedentes, obviamente que esos chicos los debe ultra cuidar desde el punto de vista de la protección y de la prevención, pensando en esta relación de herencia, ¿no? Por supuesto, y aparte pensando en que esos chicos, si son blancos, ¿no es cierto?, si tienen piel clara, si tienen ojos claros, o son pelirrojos, ¿no es cierto?, tienen que cuidarlos más todavía, porque esos pacientes, si sufren quemaduras solares, las quemaduras solares, hoy la piel se recupera, ¿no es cierto?, cuando son niños, pero después en el futuro pueden ser un cáncer de piel. Muy bien, clarísimo, a cuidarse. Pasamos a otro tema, los lunares. ¿Qué son los lunares? Los lunares son tumores benignos de la piel, se llaman nevos. Y esos tumores benignos son las células melanocíticas, que son unas de las células que están en la piel, cambian a unas células que se llaman nevocitos y forman lunares. Los lunares son genéticos. Los lunares, la cantidad de lunares que vamos a tener en nuestra vida ya están en nuestro material genético, digamos, ¿no es cierto? Y van apareciendo con el tiempo. Lo que pasa es que muchas veces se confunde a los lunares con otros tipos de tumores benignos de la piel. Entonces, como se confunden con otros tipos de tumores, a todos le dicen lunares, pero claro, no todos son lunares. Bien, ahora, lunares, uno ve que te pueden tener distintos tamaños, distintos colores, pueden ir modificándose. ¿A qué hay que tener cuidado o cuál es el elemento del punto de vista que el paciente tiene que tener en cuenta para decir, mire, no pierda el tiempo, vaya, consulte, porque esto no es normal? Esto no es normal, usted no pierda tiempo, no se ponga ni pomadita, ni cremita, ni la receta del vecino, sino vaya y consulte, porque esto sí puede ser un problema. Bueno, cuando uno es un adulto, ¿no es cierto?, cuando uno tiene 40 o 50 años, no es común que aparezca un lunar, ¿no es cierto? Los lunares aparecen cuando son niños, cuando sos adolescente, pero no cuando uno tiene esa edad. Entonces, ante la aparición de un lunar nuevo, ¿no es cierto?, de novo se llama, hay que consultar inmediatamente, porque eso puede ser un cáncer de piel. Entonces, ¿y qué hay que, bueno, y qué lo, bueno, primero eso, y si no, alguna lesión o algún cambio que haya en un lunar congénito, un lunar que hemos tenido en toda la vida y de pronto empieza a cambiar de color, empieza a tener colores negros, rojos, empieza a lastimarse, a los bordes a cambiar, los bordes en vez de ser lisos son escotados, ¿no es cierto? El ABCD, que se llama de los lunares, ¿no? El A es asimetría,
O sea que un lunar uno lo tiene que partir a la mitad y una parte tiene que ser igual a la otra. Bordes, que los bordes en vez de ser lisos son escotados. La C es color, o sea, distintos colores en el mismo lunar. Y el diámetro, más de 0,6. O sea que eso, todas esas son las cosas que usted tiene en cuenta y Sí. que del paciente lo que debe tener en cuenta es eso, o sea, el cambio de color, que vaya a ponerse más rugoso, que vaya a aumentar el tamaño, el color, que vaya sangrando, que duela y todas estas cuestiones, Claro. esos son alertas que uno debe rápidamente consultar a los fines de analizar adecuadamente eso. Por supuesto, y una cosa que es muy importante, que quizás nadie lo hace, es examinarse la piel. El autoexamen de la piel es fundamental, fundamental. Con un espejo, al frente de un espejo, totalmente desnudo, hay que mirarse toda la piel. Hay que mirarse toda la piel y hay que saber dónde uno tiene lunares. Claro. Porque nunca va a saber cómo cambiaron, cuánto cambiaron, si nunca se lo miró. Claro. Entonces, yo tengo muchísimos lunares, dice la gente, pero nunca sabe cuántos ni dónde. Claro. Entonces, si no te mirás, no, hay casos y muchos casos de melanoma en la planta del pie. Nunca se miraron la planta del pie. Claro. Se detectan primero las metástasis de lo que se detecta el melanoma en la planta del pie. Mira Entonces vos. es fundamental el autoexamen de la piel. Perfecto, nos quedamos con este último concepto. Vamos a unos minutos de pausa y después continuamos con el programa. CEPRIMET, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Doctor Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMET, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, Holter cardíaco, Holter de presión, CEPRIMET, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar, Mitre 787, teléfono 444-1006. Bien, continuamos con el programa. Tema muy interesante, la patología dermatológica, qué pasa en la piel y cuáles son las cosas a las cuales debemos estar atentos. Sandra, tengo una pregunta actual que tiene que ver la piel. Con respecto a toda esta situación que la gente vive muy acelerada, el estrés y toda esta cuestión, ¿qué impacto tiene sobre la piel? Bueno, en la piel hay muchas enfermedades psicosomáticas, muchas enfermedades que se relacionan con el estrés, que no son la causa, pero realmente las exacerban. Una de las cosas, y creo que es la principal, es la caída del pelo, la alopecia. Es muy común que se caiga el pelo por estrés, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, hay un estrés del parto, el estrés del parto, más o menos a los 4 o 5 meses después de nacido el bebé, a la mamá se le cae el pelo en mucha cantidad, que se pone realmente muy nerviosa y muy mal. Y ha sido por ese tipo de estrés. Y eso es reversible, digamos, Eso después. es reversible totalmente. Después las alopecias areatas, que se cae el pelo por áreas. Claro. También es producto del estrés en muchas situaciones. Uno si empieza a preguntarle al paciente, seguramente algún estrés Bien. tuvo. ¿Y los pruritos? Bueno, los pruritos es otro tema. Hay un tipo de prurito que es provocado por el estrés,
que se, un, el paciente se rasca se, porque está nervioso. Quizás en algún momento tuvo un eczema o algo que un prurito por alguna causa, y entonces deja ese lugar como el lugar donde, donde el paciente se descarga, digamos, por decirlo. Cuando se siente nervioso, se va y se rasca. Puede ser en la nuca, en la pierna, ¿no es cierto? Generalmente hay un lugar donde el paciente va y se rasca, que eso se denomina Lipken simple crónico, que es una lesión de la piel donde permanentemente está picando. Le pica al paciente y en realidad se pone de manifiesto cuando está más estresado. Cuando está más estresado, se rasca ahí en la zona. Y mientras más se rasca, más prurito le da, y así continuamente. Ese sería uno de ellos, ¿no? Incluso eso se puede, con la intensidad, de acuerdo a la intensidad de todas estas cuestiones y los cuidados, se puede infectar por infecciones y todas esas cosas, ¿no? Claro. Con lo cual, consultar temprano es muy importante para tomar medidas. Las medidas adecuadas, porque eso puede ser muy importante. No, aparte el líquen simple crónico, que es crónico, se siguen rascando, la piel se va engrosando, entonces para volver a la normalidad esa piel tarda muchísimo tiempo. Entonces tienen que consultar previamente para no tener esa lesión de por vida. ¿Qué es el vitíligo? El vitíligo es una enfermedad de la piel donde las células que le dan el color a la piel, que son los melanocitos, o dejan de producir melanina o se van del lugar o se mueren, ¿no es cierto? Entonces provocan en la piel lesiones blancas, ¿no? Lesiones blancas que generalmente son simétricas, que pueden aparecer alrededor de los orificios. Por eso saben ser perilabiales o perioculares, o en la zona genital, o en áreas de roce, aparecen en todos esos lugares. Y sí tiene un buen, o sea, el estrés tiene mucho que ver a veces con esta enfermedad. Ahora, ¿esto después se sostiene de tiempo, no es contagioso, no es ninguna cosa rara, o hay que hacer ningún tratamiento en particular? No es contagioso. Tiene tratamiento, tiene tratamiento con luz ultravioleta B y funciona muy bien, la verdad. Funciona muy bien y los pacientes pueden pigmentarse nuevamente. Bárbaro, fantástico. No hay que hacerle caso, ¿no es cierto?, a estos remedios instantáneos. Yo leía los otros días de una propaganda que decía viaje a Cuba y cúrese del vitiligo. Eso no existe. Las soluciones mágicas y las propagandas engañosas hay que estar muy atentos, porque, y especialmente con la cuestión estética, porque juegan con todo eso y realmente es una locura. Exactamente, aparte es una enfermedad genética. Hay que tenerlo en cuenta, eso es genética, a no ser que haya un cambio de genes, no, la enfermedad no se cura. ¿La psoriasis? Bueno, es otro caso, ¿no es cierto? La psoriasis es una enfermedad que antes era una enfermedad de la piel y ahora es una enfermedad multisistémica, ¿no es cierto? Que puede acompañar de otras enfermedades, se llaman comorbilidades, ¿no? Puede ser problemas tiroideos, problemas cardiovasculares, diabetes, hipertrigliceridemia, colesterolemia, todas son enfermedades que acompañan a la psoriasis. ¿Va relacionada con el estrés? Va relacionada con el estrés en algunos casos. ¿Y las características de las lesiones, en donde generalmente, cómo un paciente puede decir, esto me llama la atención porque nunca lo tenía? ¿Hay alguna edad para aparición? No, no hay ninguna edad. Puede aparecer desde niños, adolescentes o adultos, en cualquier edad puede aparecer. Generalmente en la piel toma los codos y rodillas, el cuero cabelludo, las uñas, y son lesiones que son rojas, eritematosas se llaman, rojas, con escama, con mucha escama, con una escama gruesa, con una escama gruesa. Generalmente se sacan la ropa y dejan escama en el piso. Esa es la característica del,
de la psoriasis. ¿Tiene tratamiento? Tiene tratamiento, tiene muchos tratamientos ahora, y puede mejorar, la verdad, que mucho el paciente, su calidad de vida, ¿no? Pero bueno, está relacionado con esas otras enfermedades. Con el tratar del paciente llevar una vida sana, ¿no es cierto? Controlar el peso es fundamental, no fumar, ¿no es cierto? Y bueno, y aparte de eso, tener en cuenta la parte articular. Bueno, acá también hay que llamar la atención en la psoriasis, de que bueno, también hay muchísima gente que da soluciones fantásticas. Y y bueno, sí, quizás la piel puede mejorar, pero no es solamente la piel, la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad multisistémica, entonces no es solamente la piel. Bien, me quedo con este último concepto para que a la gente le quede claro. Nosotros vamos a la última pausa y volvemos en la etapa final del programa. CEPRIMET, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMET, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, Holter cardíaco, Holter depresión, CEPRIMET, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar, Mitre 787, teléfono 444-1006. Entramos en la última parte del programa. Sandra, te quería preguntar sobre algo muy importante, que son los tumores en la piel. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? ¿Cuáles son las características? ¿Y a qué tiene que estar atento la gente como para consultar tempranamente, que de esto se trata, la prevención? Y seguramente con esto del autoexamen que vos hablabas y todas estas cuestiones, esto tiene mucho que ver. Por supuesto. Lo que tienen que tener en cuenta los pacientes, que ante cualquier lesión nueva que aparezca, que no cura, que pasa mucho tiempo, no cura, sangra, y está en áreas expuestas al sol, puede ser un tumor de la piel, ¿no es cierto? Así como decíamos de que los lunares también, que de pronto estaban muy tranquilos, bien, y de pronto empiezan a doler, empiezan a cambiar de aspecto, y eso también puede ser un cáncer de piel. Después hay otro cáncer que hay que tener en cuenta, que no es muy común, pero que se da, que es el carcinoma espinocelular, que es un cáncer que puede aparecer en lesiones viejas de cicatrices. ¿No es cierto? Uno tiene una cicatriz que de pronto aparece una úlcera o alguna otra lesión arriba, bueno, eso puede ser un carcinoma espinocelular. Esta cuestión de los tumores, con respecto a la consulta temprana, a llegar a tiempo, significa altas chances de curación total de ese potencial cáncer. Por supuesto. Si uno se mira la piel y si consulta, tiene mucho más chances de llegar a la curación. Hasta en el caso del melanoma, uno puede llegar a la curación, porque el melanoma tiene varios estadios. Uno quizás lo ve en los estadios últimos, que es cuando aparece ya la úlcera o cuando ya picó, ya ardió el lunar, ya se ulceró, ya ahí ya quizás es medio tarde. Pero cuando empezó a cambiar de color, y si uno consulta, ahora hay muchos métodos que podemos usar los especialistas para detectar un cambio mínimo en un lunar. Bien. Sandra, te agradezco enormemente tu
tus conceptos han sido muy claros y estaremos en contacto con él para no solo ampliar esto, sino para ver, porque desde el punto de vista aparatológico y terapéutico se ha avanzado un montón y hay muchas cosas que se pueden hacer y se lo vamos a mostrar a la gente sobre todas estas cuestiones que hemos estado hablando y cómo llegar tempranamente a estas enfermedades y solucionarlas. Te agradezco por habernos acompañado hoy. Gracias a vos. Muy bien. Como ustedes verán, y siempre decimos, hacemos hincapié en la prevención. En este caso, la piel. Hay que observarse, el autoexamen, como decía la doctora, es fundamental. Se tiene que conocer cada rincón del cuerpo porque da señales permanentemente. Y eso puede hacer que usted llegue rápidamente a un diagnóstico sobre algo que no le puede dar importancia, pero que si es un color distinto, es rugoso, escamoso, cosas nuevas que no estaban, tiene más de 40 años y no lo tenía y apareció, usted consulte tempranamente. Eso es fundamental y primordial para la detección específicamente de las patologías a las cuales no queremos llegar, que es el cáncer, pero que detectado precozmente tiene altas chances de curación total. A eso te apunta. Muy bien, espero que les haya gustado el programa. Nos vemos en 7 días.